Hola gente YouTube, ¿cómo te? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Aquí en este nuevo video te muestro cómo conseguir salas rojas. Y también gente, llegó un nuevo vehículo, un ala delta que estaría llegando con el evento Noche del Knockout. Y también ya se confirmaron cuáles serían los premios gratis de ese evento Noche del Knockout aquí en la región de Latam. Y también ya salió, se filtró los atributos oficiales de la próxima skin evolutiva, la M1014 Dragón. La verdad que se viene demasiado épica. Así que si te interesa, quédate que ya comenzamos. Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes. ¿Cómo participas? Suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales, comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios, estarías participando. Y también por ahí estaría el muro de salud. Si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta salúdame, válido para los 20 primeros en comentar. Estamos subiendo videos de Free Fire todos los días. Ahora sí, continuando con el video del día de hoy, Garena Free Fire envió estos premios a todas las personitas que pues han llegado a oro 3 en duelo de escuadras clasificatoria. Por ahí nos dan esos, la skin de M500 y también fragmentos no universales que el día de, en esta nueva actualización, pues gente, las tarjetas de nivel 8, las tarjetas de nivel 4, nivel 6, pues todas esas tarjetas ya prácticamente van a ser inservibles, porque pues a partir de ahora tan solo los personajes tendrán el nivel máximo, que será el nivel 6, y tan solo se va a usar gente pues fragmentos universales para subir de nivel un personaje. Ya no se va a necesitar tarjetas de nivel ni nada por el estilo. Y también Garena Free Fire ya publicó los premios oficiales que estarían llegando aquí a la región de Latam por el evento Noche del Knockout, que estaría comenzando a partir del 17 de abril aquí en la región de Latam. Y por aquí, como están viendo por aquí, nos estarían dando tan solo por iniciar sesión por ahí un cinturón como premio, un cinturón de box. Y también por ahí vienen los aspectos temáticos, ¿no? La skin femenina con la skin masculina. Y por ahí podemos ver que dice recompensas gratis, que estaría llegando una mochilita completamente gratis. Y por aquí tenemos más detalles de esta mochilita. Como están viendo, está bastante elegante, bastante agradable. Creo que está 10 de 10. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Tiene detalles, efectos, todo eso. Y pues gente, estos premios ya se filtraron de forma oficial. Garena Free Fire los filtró en su red social de Facebook. Así que pueden ir por ahí a ver a Facebook Free Fire Latam. Y pues para que vean que esto no es clickbait, esto es 100% real, estos premios que estarían llegando. Garena Free Fire los publicó. Así que nada gente, por aquí también podemos ver un paracaídas que estaría llegando con la temática también completamente gratis. Y la otra cosita gente que están viendo por ahí donde está marcando la flechita, sería un ítem para ponernos en la isla de espera cuando vamos a iniciar la batalla, donde pues te puede dar oro, también te puede tocar diamantes. Así que nada gente, estarían llegando estas cositas completamente gratis para ganar diamantes en la isla de espera, o si no pues te van a dar oro. Y también con este evento Noche del Knockout estaría llegando un nuevo vehículo que se llamaría Ala Delta, donde pues al momento que vamos en el avión a la batalla, tú te botas, pues usas paracaídas. Pues en este caso ya no se va a usar paracaídas, estaremos cayendo de encima de estas naves Ala Delta, y pues creo que se va a poder ir más lejos al momento de caer a una batalla. Así que gente, estaría llegando estos nuevos vehículos con este evento Noche del Knockout. Y por aquí tenemos más detalles de este evento Noche del Knockout. Gente, los tokens, todo eso, los premios. Posiblemente gente, la skin femenina llegue completamente gratis. ¿Por qué? Porque pues en todas las regiones está que llega gratis. Así que suponemos que aquí en la región también pues nos den gratis la skin femenina. Y pues la skin masculina, así que de Garena Free Fire nos va a sacar muchísimos diamantes. Posiblemente en un evento web, o posiblemente ruleta mágica gente. Por aquí tenemos más detalles de este evento, cómo estaría funcionando todo este evento, los tokens que van a estar llegando, serían unos tokens así de cinturón de box. Y pues por aquí están viendo todas las temáticas, no estarían llegando por aquí también los sprites, todo eso. Y por aquí vemos gente las misiones que tenemos que realizar tan solo por iniciar sesión. Nos estarían dando tokens de cinturón de color azul y también de color amarillo. Y por aquí gente, pues en la tienda de canje con esos tokens se va a poder canjear, creo, premios adicionales de la mochila, también el paracaídas y también posiblemente la skin femenina, porque pues en la región de Brasil, incluyendo la región de Indonesia, Europa, pues está que llega la skin femenina completamente gratis. Así que nos hace suponer que también estaría llegando aquí a la región esa skin femenina, porque se estaría pasando de lanzas, la verdad, Garena Free Fire, si esa skin pues nos da con diamantes también, igual que la skin masculina. Así que nada gente, más detalles el día 17 de abril, ya viendo el calendario semanal oficial, ya cuando esté llegando aquí a la región de Latam. Y por aquí continuando con el video, también llegaron gente unas alas rojas, alas personalizables. Estas alas son más profesionales, más personalizables, todo eso. Y pues varias personitas se preguntan cómo conseguir estas alas.
Gente, yo creo, una opinión, yo creo que tenemos tan solo dos opciones. Una es que estas alas Garena Free Fire los ponga en la tienda y pues para comprar con diamantes, pero lo veo poco probable ya que estas alas son salas profesionales, salas más personalizables. Yo creo que Garena Free Fire tan solo les estaría dando a los youtubers, influencers que están ahí en su comunidad, ¿no? A las personitas pues que hacen transmisiones, todo eso, haciendo torneos, porque pues estas alas son más profesionales, se ven así tipo dron. La verdad se vienen demasiado épicas para las personitas que hacen transmisiones. Pues yo creo que para nosotros, lo que somos así jugadores normales, pues creo que una posibilidad que nos dé así en la tienda con diamantes, o si no, pues nada, gente, nosotros no vamos a poder obtener esas alas, tan solo los jugadores profesionales e influencers. Y también por aquí, continuando con el video, en otras regiones ya salió la nueva incubadora, ¿no?, de trajes de cartón. Aquí pues en otras regiones nos llevan varios días de adelanto en estas incubadoras, porque pues aquí en nuestra región como que varios días se desapareció la incubadora y la Lucky Royal. Y por aquí nos encontramos en otras regiones, y como están viendo por aquí, esta sería la próxima incubadora que estaría llegando aquí a la región de Latam, que sería pues la incubadora de trajes de cartón. Por aquí vemos al cartondrilo y también por aquí a la cebra de cartón, al tigre de cartón y al osito de cartón. Y pues los trajes, para mi gusto, están, no están tan épicos, pero para hacer variedad, Garena Free Fire trae varias variedad, ya que estaba trayendo así como que cositas muy repetidas. Y por aquí pues como que están en algo, no están así demasiado épicos, o quizás sea así tipo una incubadora que pues va a ser legendaria, porque tan solo estarías llegando tan solo una vez. Pero con Garena nunca se sabe, ya que pues cuando quiere sacarnos diamantes nuevamente regresa las incubadoras que ya han llegado anteriormente. Así que nada, gente, háme saber tu opinión del 1 al 10, cuánto le das a esta incubadora de trajes de cartón. Para mí están en algo, así como le doy un 6. Háme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Y también por aquí ya se filtró la imagen oficial de cómo se estaría viendo esta nueva skin evolutiva, la M1014, gente, M1014 dragón. Se viene demasiado épica, gente, se ve una skin monstruosa, la verdad, demasiado chetada. Y pues tendría como atributos un punto de daño más 2 puntos de velocidad de disparo al nivel máximo. Y por aquí tenemos el tráiler oficial de esta nueva skin evolutiva. La verdad, gente, se va a venir demasiado épica esta skin. Y pues creo que estarían llegando como todas las skins que han llegado en ruletas mágicas, donde pues si tienes suerte te puedes ganar esta skin con tan solo 9 diamantes. Así que nada, gente, el día de hoy también estaré haciendo un nuevo video por la noche a partir de 10 de la noche, mostrándote el evento de Thompson de la Suerte y todo eso, estarían llegando con patrones. Así que nada, gente, hoy día por la noche también nuevo video. Hazme saber tu opinión del 1 al 10, cuánto le das a esta skin de M1014. La verdad que está monstruosa, gente, está demasiado épica, demasiado chetada. Los atributos también como que están convencen. Y por aquí estarían viendo su emote que estaría trayendo, todo esto pues. Todas las skins evolutivas traen emotes, bueno, menos la skin de la M, de la UMP que regalaron, esa no trajo nada. Pero gente, esta sí se vería demasiado épica, demasiado chetada estaría llegando esta skin. Así que nada, gente, si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like. Yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video.